primera entrevista. Tenemos en el estudio a Hugo Bay, economista del BITCNT, para hablar de la reforma a la Seguridad Social. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, buenos días. Ya sabemos, los televidentes saben que el BITCNT ha manifestado sus críticas a la reforma, a este proyecto que está sobre la mesa de reformar la Seguridad Social. ¿Cuáles serían los fundamentos principales de los problemas que ve el BITCNT a este proyecto? Bueno, son varios. Quizá empezaría por los elementos que no están dentro del proyecto de reforma. Nosotros siempre entendimos que era fundamental dar esta discusión. Es necesario hacer una reforma de la Seguridad Social, producto sobre todo, fundamentalmente, de la cuestión demográfica, digamos, del envejecimiento poblacional. Y entendíamos que debíamos dar una discusión integral que no solo abarcara el régimen jubilatorio, sino otras dimensiones de la protección social, ¿verdad? Bueno, primera infancia, sistema de cuidado, personas con discapacidad, en fin, todos elementos que han quedado por fuera de la discusión. Otro de los elementos, en ese marco de la discusión integral, nos parecía muy importante, bueno, justamente si vamos a hablar de la sostenibilidad económico-financiera del sistema a mediano y largo plazo, parecía central incorporar la discusión del financiamiento, ¿verdad? Entendemos que allí hay toda una discusión para dar en cuanto a, bueno, quiénes están en mejores condiciones de aportar, cuáles son el régimen que tenemos vigente, qué tipo de exoneraciones hay, cómo aportan los diferentes sectores. Estoy hablando fundamentalmente del aporte patronal. Y bueno, ese también ha quedado totalmente vedado. Es decir, toda la solución a la sostenibilidad económico-financiera del régimen jubilatorio se definió que se centrara en cómo, bueno, atacar el gasto, ¿verdad? Ese gasto que tiene efectivamente una tendencia creciente en el tiempo, pero que naturalmente, si circunscribimos toda la discusión a eso, naturalmente nos quedamos con, bueno, qué tipo de derechos, qué tipo de beneficios, qué tipo de prestaciones recortamos para los trabajadores que se van a jubilar a futuro. Sobre la primera crítica, se la trasladábamos el otro día a Saldain, a Rodolfo Saldain, el principal redactor de este proyecto, y nos decía, es verdad, es así, pero imagínense toda la discusión que estamos teniendo, todos los problemas que estamos teniendo para tratar de consensuar una reforma, si nos hubiéramos metido con todo el sistema, si hubiéramos metido los seguros de desempleo, los seguros de enfermedad, si metíamos todo el paquete, imagínenlo. No comparto. Creo que el hecho de ampliar la agenda de los temas a discutir puede generar mejores chances de construir un gran acuerdo entre el sistema político y los actores sociales. Realmente estoy convencido, una cosa es discutir una reforma jubilatoria donde evidentemente hay que intervenir sobre esa proyección de gasto, que es un desafío desde el punto de vista financiero para el sistema, sobre la base de ampliar una cantidad de derechos para otros colectivos que sabemos Uruguay tiene una inversión social insuficiente, ¿verdad? Ni que hablar el tema primera infancia, que si simplemente la discusión se centra en, bueno, recortar estas prestaciones a cuenta de reducir o achicar el rol del Estado de Bienestar, ¿verdad? Que creo que forma parte quizá de la matriz ideológica del gobierno que hoy está al frente y que impulsa esta reforma. Ahora, a mí ahí me queda una duda. Entiendo que ustedes y el Frente Amplio no son lo mismo, pero recuerdo a Ernesto Murro, que sí tiene mucha sintonía con alguno de sus planteos en su momento, cuando arranca esta discusión, hablando de que, bueno, que él era más partidario de ir hacia reformas graduales del sistema previsional, ¿no? Que de hecho, dice, fue un poco lo que hizo el Frente Amplio cuando estuvo en el gobierno. Entonces, por un lado, se lo cuestiona diciendo, no, en realidad los cambios hay que irlos haciendo de a poco porque pueden generar estos saltos grandes, pueden generar un montón de problemas e inequidades, y por otro lado se lo ataca también diciendo, no, pero no es lo suficientemente amplio. Entonces es como que queda apretada la reforma por críticas de los dos lados. Sí, más allá de lo que haya dicho Murro, yo comparto la idea de que es necesario ir introduciendo reformas, cambios al sistema de forma periódica, ¿verdad? Los cambios que se dan en la sociedad, en el mercado laboral, el avance de la tecnología, el tema demográfico, la composición familiar, en fin, hay una cantidad enorme de elementos que justifican la necesidad de ir incorporando cambios de forma progresiva. Es decir, no podemos pensar hoy en discutir una reforma
aprobarla y olvidarnos de este tema por los próximos 30 o 40 años. Creo que no parece. Pero entonces estás de acuerdo con Saldain, porque lo que proponen es partir la discusión en dos. Solo jubilaciones y pensiones implicó una serie de diferencias muy grandes que las que estamos viendo ahora. No, no. Y haber incluido más, la complejidad de la discusión hubiese sido mucho mayor. No, no. Entonces, ¿por qué no estar de acuerdo con separarla en dos discusiones distintas? No, justamente por lo que decía al principio, es decir, más allá de eso que yo decía de la necesidad de ir incorporando cambios graduales, hoy se ha planteado la necesidad de una reforma integral entendida como un nuevo pacto social. Es decir, cómo nos imaginamos el estado de bienestar, el estado de bienestar y la matriz de protección social que el país necesita para las próximas décadas y cómo la queremos financiar. Creo que son dos discusiones que van de la mano. Y creo justamente que dejar por fuera determinados componentes centrales de la matriz de protección social no contribuye justamente a encontrar esos acuerdos, ¿verdad? Porque allí, es decir, no es lo mismo plantearse la necesidad de que aquellos sectores, por ejemplo, que están en condiciones de hacerlo, se jubilen un poco más tarde, si eso va a contribuir, por ejemplo, a extender un programa de atención a la pobreza infantil, que se habla mucho del drama que es, y por supuesto que lo es, uh-huh. Pero lo que hemos visto en los últimos 3 años es que la pobreza infantil desde el 2019 estaba en 16% y hoy la tenemos en 22%. Uh-huh. Entonces, y el gobierno nos lleva a una discusión donde se dice, bueno, reduzcamos la cuestión del problema financiero de las jubilaciones porque eso nos va a permitir más adelante. Y uno no tiene claro que después esas cosas vayan a llegar, esas políticas expansivas para, por ejemplo, la primera infancia. De hecho, uno ve la conferencia de prensa que organiza el gobierno para anunciar esta reforma jubilatoria y lo que se anuncia, yo no vi ningún anuncio sobre una mayor expansión del gasto en la primera infancia y lo que se anuncia es una reducción del IAS y del IRPF. Entonces, me parece que ahí uno también va viendo dónde están las prioridades del gobierno, que claramente no parecen muy centradas en combatir vamos a decir, la pobreza infantil, que es fundamental no solo por una cuestión ética, sino también por una cuestión donde estamos hipotecando el desarrollo futuro. Y tiene que ver con la reforma de la seguridad social. Es decir, en qué condiciones nacen hoy los niños en nuestro país que van a ser los futuros trabajadores que van a sostener el sistema de seguridad social a mediano y largo plazo. Bueno, pero ahí también un poco lo que dice Nicolás, porque se lo critica por los dos lados, porque por un lado se lo critica porque no da más recursos, y he escuchado a Saldain decir, no damos más recursos porque justamente tenemos que atender sectores que están más postergados, como la primera infancia, digamos. Bueno, justamente, por eso yo creo que el incorporar más temas a la agenda, creo que genera un... Por lo menos que hubiera generado como el que quedara sobre el papel, digamos. Es fundamental en esto, porque... Es decir, el paquete, ¿no? Porque si no, vos me decís, bueno, vamos a hacer esto y después discutimos lo otro. Y yo te digo, ¿por qué no ya no vamos discutiendo todos juntos? Porque si no, en una de esas nos quedamos solo en esto. Claro. Que huele a recortar el estado de bienestar. Y después vemos, porque después hay mucho déficit fiscal, bajamos el IAS, sigue el déficit de la seguridad social y nunca llega el momento de discutir ese programa de ampliación. Ni siquiera en la pandemia Uruguay tuvo una política de... fortalecimientos significativos, por supuesto que se desarrollaron prestaciones, pero de una magnitud muy moderada. A la vista están los datos de cómo evolucionó la pobreza en los últimos 2 o 3 años. Ayer, hablando con la jerarca del Ministerio de Economía, Marcela Bención, lo que ella señalaba es, bueno, este gobierno ya tuvo una prioridad en la rendición de cuentas del año pasado con esos 50 millones de dólares anuales para primera infancia. Bueno, ahora toca ir viendo otras prioridades, por ejemplo, los compromisos de campaña vinculados al IAS y al IRPF. Bueno, yo, si el gobierno está satisfecho con la inversión que viene haciendo en primera infancia, con una pobreza que entre los menores de 6 años pasó de 16 a 22%, se calificó de un hito en la historia de las políticas sociales. Ese programa que después, aparte, ahora parece que no está muy claro si se terminó de ejecutar todos aquellos recursos que se habían comprometido. Si el gobierno está satisfecho con eso, por lo menos nosotros del movimiento sindical entendemos que ha sido una inversión claramente insuficiente y es grave. Se habla de los problemas de natalidad, se habla de, vamos a decir, de la disminución de los nacimientos, que es un hecho indiscutible que viene ocurriendo en Uruguay en los últimos años. Bueno, lo primero que tendríamos que pensar es que ningún niño de esos nazca por debajo de la línea de pobreza y yo no veo un despliegue de políticas sociales
que garanticen eso, ¿no? Sí, hubo, sí, perdón. No, está, pero en los hechos no, no, ningún gobierno ha logrado eso, digamos. Es decir, bueno, está, no, ningún gobierno ha logrado reducirla a cero. Lo que claramente dicho, no. Claro, creo que el país precisa un programa de esos. Lo que sí ha habido es un desempeño muy diferente de la pobreza en general y de la pobreza infantil antes del 2020 y después del 2020, claramente. Hugo, vos planteabas recién... La pobreza había empezado a subir en 2018, ¿no? Mínimamente. Mínimamente, sí. Había pensado a subir en 2018. Uh-huh. Bien, vos... Perdón, en 2019. 2019. Sí, creo. Yo creo que 2018 ya aumentó un poquito y 2019 otro, sí, poquito. Creo que estaba dentro, casi, era tan poquito que estaba dentro del intervalo de confianza o muy ahí de los datos que publica el INE. Ahora claramente tenemos un aumento que ya es significativo, ¿no? Quiero llevarte un par de cosas que vos dijiste. El tema del bienestar y el aumento, vinculado al aumento de la edad de retiro, y por otro lado el tema de los aportes. ¿Vos crees que si no se aumenta la edad de retiro obligatoriamente, y si se aumentan los aportes patronales, se podría llegar a una estabilidad de la caja, de la seguridad social? Yo creo que, primero creo que hay que dar una discusión sobre el financiamiento. Mm. Y creo que hoy tenemos, se habla de que esta es una reforma justa. Desde nuestro punto de vista, hay muchos factores por los cuales estamos convencidos de que esta no es una reforma justa. Entre otros, el tema del financiamiento. Es decir, tenemos, por ejemplo, unas exoneraciones de aporte patronal para diversos sectores de la economía, que en lugar de pagar 7,5, todos los trabajadores pagamos 15. 15. Los sectores empleadores tienen la obligación de pagar el 7,5%. Sin embargo, hay exoneraciones por aproximadamente más de 200 millones de dólares al año. Nada de eso se toca en la reforma. No se discute. Básicamente, se crea una comisión a discutir. Tenemos el aporte patronal del sector rural, que es un aporte que se da en una modalidad diferente, pero es que es un régimen muy beneficioso. En lugar de aportar el 7,5, cuando uno mira la masa salarial afectada por los trabajadores del sector rural, ve que aportan menos de 2%. No hay allí margen en el sector rural, ¿no? Es decir, y seguramente es un sector muy heterogéneo con realidades muy diversas. Bueno, ahora, ahí con también, seguridad ahí sí, hay sectores que se han beneficiado mucho en los últimos años, incluso en los años de crisis económica y social de la que venimos, y que uno tiene la sensación de que son sectores que tienen capacidad contributiva para aportar. Ahí está. Nada de eso se ve reformado. Y al mismo tiempo se les pide a los trabajadores que se jubilen obligatoriamente más tarde. Yo sobre ese punto estoy convencido de que es necesario que los trabajadores que están en condiciones de hacerlo se jubilen más tarde. Es decir, la cuestión demográfica lo exige, pero eso es muy distinto a aumentar obligatoriamente la edad mínima legal de retiro para todos los trabajadores, ¿verdad? Bueno, no lo aumenta para todos igual, ¿no? Porque exceptúas algunos sectores. Y genera... Marginalmente. Y va, ¿alguien piensa, no, pregunto, ¿alguien piensa que una doméstica hoy que tiene 47 años va a estar cuando le toque en condiciones de seguir trabajando hasta los 65 años? Pero la reforma genera una instancia, supuestamente, de discusión a propósito de algunos trabajos que no están contemplados en la reforma para no tener esos 5 años de aumento y que eventualmente puedan quedar excluidos. Se abre allí una ventana que, como siempre, después va a quedar sujeta a la discrecionalidad, uh-huh, a los estudios técnicos que en su momento se hagan, pero... Aquí yo creo que hubo un convencimiento muy claro de que había que aumentar la edad mínima legal de retiro para todo el mundo a los 65 años. Y nosotros tenemos la impresión de que eso, que puede ser factible para algunos, no sé, podremos discutir un poco más, un poco menos. Pero para la generalidad... Puede ser factible. Yo me pongo a mí como ejemplo. Quizá tiene sentido que alguien como yo pedirle que no se pueda jubilar quizá a los 60 años. Ahora, Hugo... Puede ser algo sensato. Es decir, quizá el sistema... Lo requiera, ¿verdad? Siempre que además también avancemos en equilibrar el financiamiento entre trabajo y capital, siempre que además removamos privilegios de la caja militar, siempre que discutamos políticas para la primera infancia, para la discapacidad, para el sistema de cuidados. Yo creo que en ese marco eso puede ser sensato. Ahora, no parece sensato pedirle, repito, a una trabajadora del servicio doméstico que se jubile a los 65 años. Digo. Ahora, Hugo, no, volviendo al tema de la estructura de aportes al 7,5 que hacen los empleadores y que ustedes pretenden que eso también se modifique por estar en contra de que se mantenga. El PIT-CNT no contempla que hacer eso puede traer algunas consecuencias a nivel social y económico para el país, como
volver al Uruguay un país menos competitivo comparado con la región, como desalentar también de alguna manera el trabajo formal, incentivando así el trabajo en negro y, en definitiva, que esto no sea beneficioso para el país. Un apunte más, desde que volvimos de la democracia, ningún gobierno, y pasaron por todos los colores, 15 años consecutivos de gobierno de izquierda con mayoría parlamentaria, y sin embargo ningún gobierno quiso transitar ese camino. En primer lugar, creo que lo que deberíamos apostar es que como mínimo los aportes patronales lleguen al 7,5%, ¿verdad? Hay una cantidad enorme de sectores exonerados, hay otros sectores con régimen muy beneficioso. Yo comparto la preocupación de que las cargas sobre el trabajo, digamos, es decir, grabar más la contratación del trabajo puede tener efectos complejos, sería necesario analizar. Pero eso no quita que no haya sectores, vamos a decir, de importante capacidad contributiva que por los cuales puedan aportar por otros mecanismos, ¿verdad? No directamente relacionados a la contratación de mano de obra, sino quizá por otros mecanismos. En general, los sistemas en el mundo han ido transformándose en sistemas híbridos. En un primer momento se hablaba mucho de que, bueno, el aporte personal, el aporte patronal era lo que financiaba el sistema. Hoy, en general, tenemos sistemas híbridos donde todavía existen las cotizaciones sociales, se mantienen, pero en general han sido complementadas desde el punto de vista del financiamiento por los impuestos generales a la población. Y ahí Uruguay yo creo que tiene muchísimo para avanzar en construir un sistema tributario mucho más progresivo, ¿verdad? Pero lo que dice Ana me parece que es importante porque la diferencia entre el aporte del trabajador y el patronal se repite todo el tiempo como una flagrante injusticia. Está invertida. Comparando los dos porcentajes, pero es evidente que para el empleador, para el empresario, es un costo más lo ve como un costo salarial más, digamos, ese aporte, y el efecto de subirlo podría generar otra vez mermas en el empleo, que hemos tenido momentos en los que se han perdido miles de puestos de trabajo. Trabajo negro, digamos. Es decir, creo que es una cosa que hay que poner sobre la mesa y que no hay que ponerla por la mesa. La evidencia de que ningún gobierno quiso recorrer ese camino es importante. A propósito de eso, me surge una pregunta, porque capaz que yo no entiendo bien el tema y si no lo estoy entendiendo, capaz que hay gente del otro lado que no lo entiende. Hoy un trabajador aporta el 15% y algunos empleadores, la mayoría, aportan el 7,5%. Eso quiere decir que si yo le pago a un trabajador 100 pesos, le voy a descontar 15, va a ganar 85, y el empleador va a poner, aparte de esos 100 pesos, 7,5. Quiere decir que para el empresario, ese trabajador termina costando 107,5. Si yo doy vuelta a la relación, ¿no? Y empiezo, entonces el trabajador aporta 7,5 y el empleador aporta 15, en realidad el empresario va a seguir teniendo la misma plata para pagarle al trabajador y va a seguir teniendo los mismos 107,5, con lo cual va a pagar 15, eso le va a quedar 92,5, el trabajador va a apostar, va a pagar 7,5 y va a terminar ganando 85 en la mano igual, sin los impuestos, IRPF, etcétera. O sea, ¿no termina sucediendo lo mismo si yo lo invierto? Bueno, pero en ese caso, si rebajás los sueldos, ¿no? Porque, no, si el trabajador gana 100, pero cuando yo voy a contratar, pasa de tener un aporte de 15 a 7,5, para pasa de ganar 85 a 92,5. Admito que estoy afuera. No, yo entiendo igual tu punto. Hay una cuestión que es el costo global de la contratación. Claro, cuando el empleador hoy está en 22,5. Cuando el empleador va a contratar tiene nosotros tanta lo que plata decimos para un puesto de es, trabajo. En el mundo esta relación está invertida. En general en los países, sobre todo desarrollados y más equitativos, el aporte patronal en promedio suele ser el doble que el aporte personal. En Uruguay esa relación la tenemos invertida. El aporte personal es el doble del aporte patronal. Más allá de eso, yo lo que digo, un poco también atendiendo lo que tú decías, es que yo estoy de acuerdo con que tenemos que tener mucho cuidado con esa discusión. Uh-huh. Lo que yo no me cierro es a discutir, vamos a decir, una reforma de la matriz de financiamiento en general del Estado de Bienestar que grave más al capital. Uruguay es uno de los países de la región con mayor nivel de exoneraciones sobre el capital. Es decir, si solo sumamos IRAE e impuesto al patrimonio, vemos que allí hay exoneraciones por unos 1.600 millones de dólares. Estamos hablando de 2,7% del PIB. Vos planteás algo así como, a ver si entiendo por dónde vas. Los sectores
con mayores ingresos, en todo caso, ¿no? Hoy nombrábamos al agro, pero hay más, los actores que reciben mayores ingresos, que en todo caso vuelquen más en los aportes patronales y los sectores que no reciben tantos ingresos vuelquen menos, como que sea gradual de acuerdo a lo que... Ni siquiera a través de los aportes patronales se pueden buscar otro tipo de mecanismos, es decir, para que no esté directamente asociado a la contratación laboral. Impuestos más bien sobre el desempeño económico del sector y no tanto sobre si contrata o no contrata un trabajador más. Me queda una duda, porque todas estas inquietudes que plantea el PIT-CNT para abordar el desafío de la reforma de las jubilaciones o de la seguridad social, ustedes las plantearon en las reuniones con la comisión de expertos a las que asistieron en representación de los trabajadores. Y sin embargo, en esas instancias fueron desestimadas. Después también las trasladaron a la prensa, las comunicaron a la población. Entonces ahora la duda que me surge es, ¿cómo sería el nuevo mecanismo que tiene el PIT-CNT para proponer un diálogo y conseguir resultados diferentes a los que consiguieron antes? Bueno, evidentemente acá lo que faltó fue diálogo social, ¿no? Pero Saldán creo que había dicho que se había reunido había recibido más de 140 organizaciones. Sí. ¿Qué organización faltaría convocar? Pude haber reunido con 1.400. Es decir, si es por escuchar lo que opina la gente, se pueden hacer tantas reuniones como a uno le parezcan. El tema, por lo menos nosotros cómo concebimos el diálogo social, es un espacio de intercambio donde vayan actores que representan a los partidos políticos y a los actores sociales, donde se produzca ese intercambio y se genere una negociación para intentar construir grandes acuerdos. ¿Eso no existió ese espacio, mientras trabajó la Comisión de Yo pregunto, Puertos? ¿Cuál fue el espacio donde el gobierno se sentó a discutir y articular y a negociar la posibilidad de un consenso? Claramente yo que participé en representación del PIT-CNT en la Comisión de Expertos puedo decir que ese no era el espacio. Entre otras cosas porque alguien que quiere hablar con el PIT-CNT a nivel político no va a venir a hablar conmigo, seguramente va a ir a hablar con los representantes políticos que tiene el PIT-CNT para encontrar esos acuerdos. Entonces, yo con esto no desestimo lo que fue el trabajo de la comisión, que creo que aportó una serie de elementos técnicos relevantes, ¿verdad? Nosotros, por supuesto, nos opusimos al documento de diagnóstico, nos opusimos a las recomendaciones, pero creo que generó unos insumos técnicos que hoy permiten tener una discusión informada de mejor calidad. Ahora, el espacio de diálogo social que nosotros hemos reclamado desde el origen de esta discusión, nunca estuvo, por lo menos. Quizá, bueno, ahora está en la órbita parlamentaria y naturalmente el PIT-CNT tiene herramientas limitadas para... La Comisión de Expertos. Ustedes participaron en representación de los trabajadores. Me surge la duda entonces de qué organización o qué colectivo faltó convocar para poder... No, pero no es un problema de comisiones de expertos. Es un problema de ámbitos de diálogo social. No, pero ¿El diálogo social se generaba? Yo creo que no. Yo creo que no. Si usted me dice que lleva la Comisión de Expertos y todos los representantes de los partidos de la coalición, dentro de la coalición de la Comisión de Expertos, plantean que la visión que ellos van a volcar ahí no representa la visión de los partidos políticos que los designaron, así no se construye un diálogo social. Así se construye un documento técnico. Fenómeno, como un insumo. También podemos juntar técnicos de la Universidad de la República, de otras universidades, y hacer un aporte que puede ser muy positivo para la discusión. Pero eso no es un espacio de diálogo social. Hay que laudar, ¿no? Para poder avanzar hay que laudar. No, y bueno, para eso es fundamental convocar un diálogo social. El tema es si hay voluntad de construir un acuerdo. Y para construir un acuerdo hay que partir de la base de que no va a ser ni la reforma que el PIT-CNT quiere, ni la reforma que quiere el Frente Amplio, ni la reforma que quiere el Partido Nacional, ni la reforma que quiere las organizaciones de empleadores. Seguramente, para construir un acuerdo, todos van a tener que ceder algo en esa negociación. ¿Y no es el Parlamento el lugar? El Parlamento es un lugar clave para eso. Nosotros entendemos que en un área tan delicada como la seguridad social, es fundamental convocar a los actores sociales para tratar de alguna manera, integrarlos en ese acuerdo. ¿Y ninguna de sus recomendaciones, sugerencias, ideas fue tomada para esto? Las centrales no. No, las centrales no, pero ¿hubo algo que el PIT-CNT? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hubo algunos planteos que hizo el PIT-CNT en su momento que están contenidos en algún artículo. ¿Cuál definirías que son las centrales? ¿Las AFAPs y la estructura de aportes que estábamos comentando? A ver, las que mencionaba al principio. Es el Frente Amplio. Primero, ampliar la agenda de discusión. No se pudo. Segundo, la discusión se centró en el sistema jubilatorio. Después de que la centramos en el sistema jubilatorio, es la discusión sobre la sostenibilidad del sistema. Pero entonces no hay una sola nueva fuente de financiamiento. No hay ningún sector de la economía que pueda hacer un aporte adicional al sistema.
Entonces queda toda la discusión sobre el gasto. Y ahí aparece el principal planteo de esta reforma, que básicamente es que la gente se jubile más tarde y con jubilaciones más bajas. Los cambios que le hicieron al anteproyecto, que ahora es proyecto, en función de los aportes de los otros partidos de la coalición de gobierno, ¿les han parecido positivos o negativos? Yo diría que hay algunos que incluso me llamaron la atención porque son, efectivamente, implican un retroceso. A ver, en primer lugar voy a mencionar... Un empeoramiento, digamos. Un empeoramiento. Por ejemplo, la extensión de 10 años, un empeoramiento en algún sentido, explico. La extensión de... Al principio el anteproyecto planteaba que no se afectaran las condiciones de retiro para quienes tenían causal jubilatoria al 31 de diciembre del 2026. Ese periodo se extendió al 31 de diciembre del 2032. Es decir, que ahora todas las personas que tengan causal hasta el 2032 se van a jubilar por el régimen vigente. Esto es algo que parece muy sensato y muy razonable para el régimen, incluso hasta puede calificarse de insuficiente para el régimen general. En el caso de la caja militar, yo creo que es un asunto crítico, porque vamos a seguir sosteniendo durante los próximos 10 años a todo un conjunto de activos que se van a seguir retirando en condiciones de enorme privilegio, a edades muy bajas, con tasas de reemplazo, esto es, se van a jubilar por el doble de lo que vienen ganando. Pero, y vamos a seguir habilitando eso y después vamos a seguir pagando esas jubilaciones. No solo se van a jubilar a lo largo de los próximos 10 años, sino que después eso se jubilan a los 50 y poco años y después lo vamos a pagar 35 años más. Ahora, yo estoy de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo conmigo que no es una reforma tan justa como dicen? No, estoy de acuerdo con eso, pero ese no es el efecto de haberla criticado tanto. Si se critica, es tan mala, tan mala, tan mala. Entonces, bueno, alarguémosla, patiémosla para adelante, que menos gente se vea afectada. No, y resulta que hay efectos que se pierden que eran. Que no eran el problema tan, parece que había cosas que no eran tan malas. No. Que era mejor que se empezaran a hacer antes. Sí, como esta. En el caso de la caja militar, yo creo que tendríamos que dejar de lado esta discusión y en la semana que viene ingresar al Parlamento una reforma específica, porque el problema este viene del diagnóstico. Es decir, ya en el diagnóstico nosotros percibíamos que se trataba la situación de la caja militar como un régimen más de los que tenían en los desafíos y claramente estábamos hablando de una situación completamente diferente. Entonces, una situación completamente diferente requiere medidas mucho más urgentes, mucho más profundas. Nada de eso está planteado. Había parte de un discurso de no se hacía nada con la caja militar. Y lo que plantean desde el gobierno es no, con la caja militar se hace porque se plantea una convergencia de todos los sistemas que al final del camino van a terminar claramente cambiando esas condiciones que hoy son tan desiguales, más allá de algunas especificidades concretas. Lo que ustedes dicen es hay un problema con la transición, que para el caso de la caja militar es demasiado lento. No es que tengan problemas con el final del camino, la convergencia, sino que el problema es lo que pasa mientras tanto. Exactamente. Pero, creo que la convergencia de todos los regímenes a un régimen general, claro, nosotros estamos pensando en un régimen general distinto. Claro, ahora la idea de que los subsistemas converjan, yo creo que es un atributo positivo de esta reforma. Yo no diría que es muy lenta, es inaceptable lo tan lenta que es para la realidad que hoy tenemos en la caja militar. Pero volviendo a la... Ahora, tengo otra cuestión para... convergencia, ustedes lo que cuestionan es que esa convergencia termine con el sistema mixto y expandiendo el sistema de las AFAPs. Ese es el otro punto que ustedes cuestionan. Nosotros planteamos... Yo no diría que el problema no es el sistema mixto en sí. El problema no es que el régimen tenga un pilar de ahorro, un pilar de capitalización que permita, de alguna manera, atender una equidad en el financiamiento de carácter intergeneracional. Es decir, que las generaciones actuales, de alguna manera, ahorren una parte de lo que contribuyen al sistema para no cargar una mochila tan pesada en las generaciones futuras. Nosotros eso lo entendemos y lo compartimos. Ahora, eso no quiere decir que ese pilar de ahorro, que ese pilar de capitalización, deba ser necesariamente administrado por actores privados, con fines de lucro. Hay muchas formas de administrar un pilar de ahorro de esas características. De hecho, el modelo de las AFAP es una de las opciones posibles y nosotros creemos que ahí había que hacer una reforma estructural. Fue otro de los planteos que planteamos en la Comisión de Expertos que claramente no tuvo eco por parte del gobierno. Pero el hecho de haber cambiado cómo se distribuyen los aportes, porque antes eran 15 para cada lado y ahora son 5 para las AFAPs y 10 para el BPS. O sea, que se le da más recursos al régimen de reparto. ¿Esto no los convence? Eso empieza a operar para quienes hoy ingresan al mercado
laboral, ¿verdad? Uh-huh. O para quienes van a ingresar 6 meses después de aprobada la reforma. Porque es un cambio a favor del régimen de reparto, no a favor del régimen de capitalización individual. Acá el problema es que podemos discutir los parámetros. Quizá tiene que ser 5, tiene que ser más, tiene que ser menos. El problema no está ahí. El problema es que nosotros tenemos que modificar la forma en la que se administra ese pilar de ahorro. Es decir, acá se ha generado un espacio para la competencia privada que claramente no funcionó, no hubo tal competencia y hubo caldo de cultivo para que empresas privadas cobraran comisiones excesivamente altas. Ha sido uno de los sectores con más lucro de la economía. Ahora está topeado igual, ¿no? Y hoy, ahora está topeado. Ese problema ya no... Siguen siendo ganancias muy, muy elevadas. Y nosotros estamos convencidos de que eso lo puede hacer de manera profesional el sector público. De hecho, la experiencia de República AFAP ha mostrado hasta qué punto el Estado, porque es una AFAP, por supuesto, del derecho privado, pero que de alguna manera sus accionistas son bancos públicos y por lo tanto ha mostrado que puede hacerlo de manera tan, vamos a decir, tan eficaz o eficiente como lo hicieron las privadas y cobrando naturalmente costos mucho menores, ¿verdad? Porque allí no debería haber fines de lucro. Igual querría mencionar otro aspecto de los que se plantean, porque dentro de los cambios también vinieron, de alguna manera, modificaciones que uno pensaba iban a moderar la caída de las jubilaciones en los sectores de ingresos medios. Yo había escuchado que algunos partidos de la coalición estaban preocupados por el impacto que tenía el anteproyecto. Lo que nosotros hemos visto es que en el proyecto la situación no solo no mejora, sino que tiende a empeorar. Y lo que vemos cuando hacemos las cuentas de cómo le va a ir a la gente, a diferencia de lo que se está diciendo hoy, es que la gente no solo se va a jubilar más tarde, no solo se le pide que se retire a los 65 años, sino que además se va a jubilar con una jubilación, en algunos casos, sensiblemente menor a la que hoy obtiene. Eso es lo que dice el gobierno que no. Entonces, ¿sí o no? Realmente se hace un análisis muy incompleto, porque el gobierno lo que dice es que hoy la tasa de reemplazo que paga el sistema, el que se propone a los 65 y 30, paga una tasa de reemplazo de 45%. Esa tasa de reemplazo sería la misma, es la misma, que la que paga hoy el sistema a los 60 años y 30. Pero el sueldo que se reemplaza es otro. Pero acá no. Es decir, pero más, no, imaginemos una persona con la misma trayectoria salarial. El cálculo de. El problema es que hoy. No, ¿cuál es el reemplazo que voy a hacer? Lo que soslaya ese análisis, y que es un tema muy relevante del cambio en el proyecto, es que se elimina una bonificación que tiene el sistema hoy, que es la bonificación del artículo 28. Me llama la atención que a veces Saldaña no lo mencione, porque claramente es uno de los padres de esa bonificación que viene de la reforma del año 96. Y se la sustituye por este suplemento solidario, que efectivamente tiene un impacto relevante en las jubilaciones más bajas, pero que en los sectores medios no opera. Pero a su vez tampoco se menciona que ese suplemento solidario, sus parámetros ya no se van a ajustar por índice medio de salario, sino por índice precio al consumo. Esto quiere decir que a lo largo del tiempo el suplemento solidario se va licuando o debilitando, es decir, va alcanzando todo lo inverso a lo que precisa el sistema. Va alcanzando cada vez a menos gente y por montos menores a medida que pasa el tiempo, producto de que uno espera que la productividad y por lo tanto el salario real crezcan a lo largo del tiempo. Efectivamente, si el salario real se mantuviera estable durante los próximos 20 años, este problema que yo menciono no ocurriría, pero entonces estaríamos hablando de otros problemas mucho más serios que los de la seguridad social. Y por último, tampoco se toma en cuenta en ese análisis que el sueldo básico jubilatorio se deja de calcular en el régimen general para los mejores 20 años, que además tienen una bonificación de 5% en el caso de, en función de cómo se comportan los últimos 10 años, y se pasa a tomar el cálculo sobre los mejores 25. Entonces, eso provoca que gente que con el nuevo sistema se jubila a los 65 años, que con el régimen actual se jubila a los 60 años con 36 mil pesos aproximadamente, con el sistema propuesto se va a jubilar a los 65, 5 años más tarde, pero además con 28 mil pesos. Y esto hay que decirlo, porque si no desinformamos a la gente y si no estamos de alguna manera, hoy uno de los argumentos centrales es este de que le pedimos a la gente que se jubile más tarde, pero nadie va a cobrar menos, no. Hay sectores importantes de la población que con este proyecto de ley van a cobrar menos, porque lo único, no se puede analizar solo el tema de la tasa de reemplazo. Hay que analizar
todos esos otros elementos que están en juego. Nosotros desde la representación de los trabajadores vamos a presentar a la brevedad una actualización de un informe que ya sacamos sobre el impacto que esto tenía y de alguna manera, bueno, estamos abiertos, capaz que hicimos mal las cuentas nosotros. Bueno, que alguien nos las corrija. Nosotros entendemos que esas cuentas están bien hechas y que lo que se está diciendo no es cierto y es fundamental transmitir correctamente cuando uno habla de ejemplos para la población, que se transmita correctamente los mensajes, porque si no, nos empezamos a parecer a lo que pasó en los años 90, ¿verdad? Cuando se nos decía que, bueno, que con las AFAP iban a venir jubilaciones fabulosas, incluso había un aviso de gente que estaba, dos adultos mayores en la luna, mirando la Tierra, porque ya con lo que ganaban por parte de la jubilación por AFAP, habían viajado tanto por la Tierra que ya les había permitido ir hasta la luna. Entonces, tenemos que tener cuidado con ese tipo de mensajes, porque después, claramente, la realidad es mucho más compleja y las expectativas no se cumplen y se pierde una cierta legitimidad, ¿verdad?, al momento de presentar las virtudes de un sistema, si después, cuando pasa el tiempo, la gente se encuentra con realidades bien distintas, ¿no? Hugo Valle, economista del PCNT, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Nosotros ahora hacemos una tanda al